Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este punto y pues tú lo puedes emplear en lo que tú prefieras. Para esto voy a utilizar este tipo de material. Comienzo. Van a ser múltiplo de 4. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tenemos para 5 motivos: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 puntos. Primera vuelta, primer punto lo voy a tejer en punto revés, toda esta primer vuelta. Una vez terminada la primera vuelta, primer punto paso sin tejer, siguiente punto en punto derecho y así el resto de la vuelta. Esta sería la vuelta número 2. Último punto en punto revés. Vuelta número 3. Vuelta en revés. Vuelta número 4, primer punto paso sin tejer y el resto en punto derecho. Último punto en punto revés. Vuelta número 5. Primer punto paso sin tejer y el resto en punto revés. Vuelta número 6, primer punto paso sin tejer y el resto los tejo en punto derecho.
último punto en punto revés. Siguiente vuelta. Una vez terminada la vuelta, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la vuelta número 8, primer punto, paso sin tejer, siguiente punto, punto derecho, suelto 1, 2, 3, 4. 5, 6, tomo el punto y lo tejo en punto derecho, continúo 1, punto derecho, 2, 3, suelto el punto, 2, 3, 4, 5, 6 y tomo el punto y lo tejo en punto derecho. 1, 2, 3. Suelto el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo a tomar el punto y lo tejo en punto derecho. 1, 2, 3, suelto el punto, 2, 3, 4, 5, 6, tomo el punto y lo tejo en punto derecho. 1, 2, 3, saco 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomo el punto y lo tejo en punto derecho. 1, 2, 3. Saco el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo tejo en punto derecho. 1, 2, 3 y el último punto en punto revés. Y así nos queda esta primer vuelta. Esta vuelta que acabo de realizar la vamos a contar como la vuelta número 1 y vamos por la vuelta número 2. Primer punto, paso sin tejer y el resto lo tejo en punto revés. Siguiente vuelta, número 3, primer punto, paso sin tejer, siguiente punto, punto derecho y así continúo toda esta vuelta.
Siguiente vuelta, número 4, primer punto paso sin tejer, siguiente punto, punto revés y así, punto revés hasta terminar toda esta vuelta. Y así es como nos va a ir quedando por la parte del reverso. Termino la vuelta. Voy a comenzar la número 5. Primer punto paso sin tejer, siguiente punto en punto derecho y así toda la vuelta. Último punto en punto revés. Siguiente vuelta, número 6. Primer punto paso sin tejer, siguiente punto, punto revés. Y así toda la vuelta. Entonces, si se fijan, estamos realizando una vuelta en punto derecho y una vuelta en punto revés. Estamos tejiendo como se nos van presentando los puntos. Vuelta número 7. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto, punto derecho. Y así el resto de la vuelta. Último punto en punto revés. Vuelta número 8. Primer punto paso sin tejer. Siguiente punto en punto revés. Y así toda esta vuelta. Una vez terminada la vuelta, aquí tenemos nuestra vuelta número 9, que la vamos a regresar a la vuelta número 1, que es la que se repite del motivo. Primer punto, paso sin tejer. Primer punto lo voy a pasar sin tejer, siguiente punto 1, voy a desbaratar 2, 3, 4, 5, 6 y tomo el punto en punto derecho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vuelvo a tomar el punto en punto derecho, 1, 2, 3, suelto el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6
tomo el punto y lo tejo en derecho. 1, 2, 3. Suelto el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo tejo en punto derecho. 1, 2, 3, suelto el punto, lo tomo y lo trabajo en punto derecho. 1, 2, 3, suelto el punto y lo trabajo en punto derecho. 1, 2, 3, suelto el punto y lo trabajo en punto derecho y por último punto derecho y punto revés. Y así ha quedado esta segunda vuelta. Quedamos que esta iba a ser la vuelta número 1 y vamos por la vuelta número 2. Vamos a volver a repetir. Punto revés, toda la vuelta. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya sabemos de qué se trata. Solamente es para reafirmar un poquito el proceso del punto y que nos quede mejor entendido. Poquito más explicado. Vuelta número 3. Primer punto paso sin tejer y el resto lo tejo en punto derecho. Y aquí ya se alcanza a apreciar cómo van quedando intercalados los puntos. Último punto en punto revés. Vuelta número 4. Primer punto paso sin tejer y el resto los tejo en punto revés. Y bueno, si te gustó el gorro, lo vas a encontrar también aquí, próximo tutorial, estará ya disponible. Vuelta número 5, primer punto paso sin tejer y el resto, punto derecho, que ya lo vas a poder encontrar en este canal. Último punto en revés. Vuelta número 6. Primer punto paso sin tejer. El resto en punto revés. Vuelta número 7.
primer punto paso sin tejer y el resto lo tejo en punto derecho. Último punto lo tejo en punto revés. Voy por la vuelta número 8. Y de aquí en adelante se van a tejer 8 vueltas. Y para la vuelta número 9 se va a volver a repetir la vuelta número 1. Ahora sí, vuelvo a repetir el motivo. Primer punto, paso sin tejer, siguiente punto, punto derecho y suelto el punto 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el punto y lo trabajo en punto derecho. Nuevamente 1, 2, 3 derechos, suelto punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo punto en derecho. 1, 2, 3 puntos en derecho. Suelto el punto 6 veces. Tomo el punto en derecho. Continúo 3 derechos. Suelto el punto, 2, 3, 4, 5, 6, tomo punto en derecho, 1, 2, 3, suelto 6 veces, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto lo tomo en punto derecho, 1, 2, 3, suelto el punto, 6 veces y lo tomo en punto derecho, 1, 2, 3, último punto en punto revés. Y así voy a continuar una vez más con la vuelta número 2 que corresponde al punto revés y así sucesivamente hasta obtener el largo que tú necesites. Ahorita te voy a mostrar y ya puedes tú aumentar o realizar la prenda con este punto, que bueno, queda muy bonito y lo puedes utilizar para cualquier cosa prácticamente, para lo que tu imaginación pues te sugiera. Y aquí te muestro. Es de esta manera que nos va a quedar, nos va a ir quedando.